Maracay. Estamos en este primer encuentro de la Fuerza Revolucionaria por una educación emancipadora. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa compromiso, significa desprendimiento y significa dedicación. Y es una exigencia hacia todos los camaradas que se identifiquen en el pensamiento revolucionario de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Ese es el llamado del Frente Revolucionario de Aragua en el marco de la, para la educación emancipadora. Ahora, pero ¿qué en lo práctico, en el ejercicio pedagógico, cuál es el impacto de este movimiento? Bueno, el impacto es crear una estructura capaz de aglutinar a todos aquellos colectivos que de alguna manera se han sentido a lo mejor aislados, no conectados con el diario quehacer de la revolución. Y tendemos nuestro grito o nuestro llamado, a veces hasta suplicando, entendiendo el llamado de Bolívar, para que nos unamos. Como decía el profesor Reyes, nosotros somos de la Fuerza Revolucionaria de Aragua, el municipio de Zamora, hoy en día apoyando todo este llamado desde nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro de Educación Rodolfo Pérez, el llamado a la unidad. El llamado a una sola fuerza única magisterial donde convergen la parte del movimiento educativo, comunidad y todo aquel que esté dentro de la fuerza política, Chávez y Bolívar, o sea, el movimiento político. Ahora, tú llamas unidad a las fuerzas del magisterio aquí en Venezuela y en Estado Aragua específicamente. Ahora, ¿cómo podríamos concretar esa unidad? Bueno, concretarla es desprendernos de nuestro individualismo, pues de nuestra propia parcela, de los intereses particulares que tengamos cada uno. De allí en adelante, trabajar en colectivo y de esa manera nos vamos integrando unos a otros, con esa conciencia revolucionaria y ese amor a nuestra patria y el amor que tenemos por el legado de nuestro comandante Chávez. Que la unidad sea de sentido de adentro de nosotros y no sea algo obligado.